Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Pensé que no me escuchaban. Sí, sí, bueno, bienvenidos a esta hora de la noche. Ya cuando quisiéramos ir a descansar, ¿verdad? <laughs> bueno, ahí les envié dos libros en el WhatsApp del grupo. Así que me hacen el favor de bajarlo. ¿Listos, listas? ¿Me cuentan? Lista. Excelente, Verónica. Muchas gracias. Ok, este día vamos a ver algo, un tema que se llama validaciones. Cuando vimos esa palabra y tratamos de relacionarla con el programa Excel, pues andamos un poco como dudoso. Vea qué será eso. Y eh, la validación es simple y sencillamente, tal y como su nombre lo indica, que nosotros podemos aplicar lo que son Reglas de validación para introducción de datos. Es decir, eh, usted sabe perfectamente que cuando nosotros introducimos datos en una hoja de Excel, pues el Excel no, no pone resistencia a nada. Es decir, usted escribe lo que quiera, esté bueno o malo, el Excel se lo acepta. A ver, encendemos camarita. Jancy, Dilcia, Daisy, Carla, José. Camaritas encendidas, por favor. Ahí tenemos supervisión de parte de inglés corporativo, así que necesito que enciendan camarita. Veo que no. Sí, sí, mira, ahorita ahorita ya, ya lo voy a encender, lo que pasa es que voy llegando al trabajo, pero ya ahorita voy a conectarme de la laptop, de la ah, Va, okay. Bueno, Delcia, copiada. Eh, Gracias, Yancy. Este, bueno, les decía que normalmente usted puede escribir lo que quiera, esté bueno o malo, usted puede escribir lo que quiera, ¿verdad? Eh, sin embargo, ok José, pero por favor cuando llegue a su casita le enciende. Eh, Podemos variar un poco lo que es este esta conducta predeterminada del Excel en el sentido de que nosotros seamos capaces que pues se puedan minimizar los posibles errores a la hora de eh, a la hora de introducir datos y la herramienta de validación es una muy muy interesante e importante que nos puede ayudar a validar, tal y como su nombre lo indica, a validar la introducción de datos. Ojo, requisito indispensable es que todavía no existan datos. Es decir, usted lo puede hacer a partir de una hoja nueva con datos que todavía no existen, excepto probablemente los encabezados de columna. Hasta ahí. Y en caso que ya existan datos, pues, y si queremos de verdad aplicar una regla de Validación, pues no hay más que borrar los datos que ya se encuentran ahí, porque la validación no aplica, no se puede utilizar si ya existen datos en un rango de celda. Bueno, vamos a abrir el primerito. ¿Qué se llama? Remesas. ¿Me confirma si ya todos lo tienen abierto? Confirmo. Ok. Confirmo. Perfecto. Bueno, voy a ampliar mi pantalla para que usted observe mejor. Y esta, este libro creo ya lo hemos utilizado en más de alguna ocasión. Eh, pero la verdad es que no me recuerdo. Bueno, el punto es que yo puedo decir, por ejemplo, que quiero aplicar una regla de validación para la columna de fecha. Lo primero que debo de hacer es, como ya tiene datos, me va a tocar eliminar la fecha que está ahí. Por lo tanto, voy a marcar el rango. Y voy a presionar la tecla suprimir. Ya no hay nada. Eso es requisito indispensable. No se puede obviar. Es decir, si hay datos ahí, no podemos aplicar regla de validación. No porque no lo permita, sino que porque ya hay datos. ¿Y cómo vamos a validar algo que ya existe? No se puede, perdón. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que digamos que tengo un requerimiento de mi empresa en que me han solicitado que en la columna de fecha solamente se puedan ingresar datos del mes de septiembre del año 2023. Perfecto, ya la columna está vacía, yo puedo proceder y decir que voy a sombrear este ranguito. Y luego me voy a ir a la ficha datos en el grupo herramienta de datos. Voy a elegir el comando que está justo arriba de esto y que nos dice validación de datos. ¿Todos vamos bien? Hasta ahí. Sí. Vale. En este cuadrito de diálogo tenemos tres pestañas. Una que se llama configuración, mensaje de entrada. Mensaje de error. De ya le informo que la primera y solo la primera es obligatoria. La segunda y la tercera son opcionales. Sin embargo, se recomienda hacer uso de ella porque eh, complementan pues lo que es la parte de configuración. ¿Qué tenemos en configuración? Tenemos una opción que nos dice permitir, pero esto no es una afirmación, es una. Pregunta. Como quien dice, el Excel nos está preguntando permitir. ¿Qué cosa quiere usted permitir? Bueno, normalmente vemos siempre que ingresamos aquí la primera vez, la opción que dice cualquier valor. Y es por eso que nosotros podemos escribir lo que querramos en cualquier celda y el Excel no se enoja, el Excel no nos bloquea, el Excel no nos pide clave, el Excel encantado de que le escriban. Información, ¿verdad? Por eso es que aquí dice cualquier valor. Y si dice cualquier valor, significa que yo puedo escribir lo que quiera. Vamos a restringir esto. Porque lo que queremos es escribir solamente fechas que consten o que oscilen en el periodo de septiembre de 2023. Entonces voy a dar un clic a esta lista de permitir y voy a elegir la opción fecha. Y note cómo ahora el Excel nos proporciona eh, tres opciones adicionales, que son datos entre. Si nosotros tratamos de explorar allá adentro, vemos que también existen los operadores aritméticos de no está entre, igual a, no igual a, mayor que, etc. Operadores lógicos. Pero... Como yo lo que necesito es que solo se puedan ingresar fechas del mes de septiembre de 2023, quiere decir que debo debo, perdón, de especificar una fecha de inicio y una fecha de final, es decir, nosotros no le podemos dice, decir al Excel, ay, mire, yo solo quiero que me aparezcan fechas de septiembre, eso no se puede, hay que ser exactos y escribir en fecha inicial 01, clica, 09, clica, 2023. Así de claro. Luego, en la, la tercera casilla, perdón, cuarta casilla, tenemos que escribir la fecha final. Por eso nos dice aquí fecha final. ¿Cuántos días tiene el mes de septiembre? Es la pregunta. ¿Tiene 30, 31, 29? ¿Cuántos? 30. 30. Correcto. Entonces nosotros tenemos que escribirle un 3009-2023. Ya tenemos la configuración de permiso de entrada. Ahora nos vamos a ir a las dos pestañas que son opcionales. Mensaje de entrada. ¿Qué es mensaje de entrada? Mensaje de entrada, viene siendo una especie de post-it. Creo que todos sabemos que es un post-it, aquella libretita de color. Como esta. Ya las hemos utilizado, ¿verdad? Así es. En la mayoría de los casos estos post-its son color amarillo. Yo tengo un azul por variar, ¿verdad? Pero bueno. Este, eh, lo que escribamos en este mensaje de entrada nos va a parecer como una especie de ayuda. Y al estilo de un post-it, cuando nosotros movamos nuestro puntero del mouse sobre una de las celdas que contiene esa restricción, yo le voy a poner un título por aquí que diga, por ejemplo, solo fechas. septiembre 2023. Y el mensaje de entrada voy a escribir ya con detalle qué es lo que yo quiero que vea la persona que va a introducir los datos previos a esa introducción. Por ejemplo, yo le voy a poner favor solo escribir fecha de septiembre del año 2023. Eso es lo que yo quiero que el usuario que vaya a escribir fechas lea para que no vaya a decir después que yo no sabía, a mí nadie me dijo. Ok, en mensaje de error, tenemos tres tipos de estilos, el, el estilo de alto, de advertencia o de información. Pero, ¿qué es esto de mensaje de error? Bueno, si la persona que va a escribir datos dice, ah, no, yo voy a escribir lo que yo quiera. A mí no me interesa. No me interesa que diga ahí solo fechas de septiembre de 2023. Yo voy a escribir cualquier fecha. Bueno, atendido a que nos, eh, lo que escribamos en esto de mensaje de error es lo que le va a aparecer y además no le va a permitir el ingreso de datos en esa columna. Bueno, yo le voy a poner de título alto. Mensaje de error. Le dije que solo fechas de septiembre 2023. Punto y seguido. Haga caso. Como quien dice, no se aburro. Okay. Y le voy a poner símbolo de admiración. Está interesante, vean, podemos nosotros personalizar el mensaje de error que da Pero el estilo se lo voy a dejar con alto para que se vea así como, uy, ¿qué es eso, verdad? ¿Por qué me sale ese mensajito? Bueno, vamos a dar un clic en aceptar. ¡Eh! Cabal que me aparece el post-it. ¿Por qué? Porque yo estoy posicionado en la celda que corresponden a la columna de fechas. Si yo me muevo hacia afuera, eh, perdón, si le doy clic a cualquier celda de afuera que no sea de la columna de fechas, pues sencillamente no nos va a aparecer el mensaje. Pero con solo que yo me mueva para acá, ya me aparece allí el el post it ¿verdad? Y que dice el post -it. quiero ver solo fechas septiembre dos mil Favor escribir fechas de septiembre del año 2023. Ah, ok, entendido. Voy a escribir una fecha de la, del mes de septiembre del 2023. Vamos a ver. Le voy a escribir um, 25 plica 09 plica 2023. Ay, qué excelente, me la aceptó. Pero, ¿qué tal si escribo una fecha? A propósito, una fecha incorrecta. Le voy a poner 16, 05. 2021. Ay, ahí está la consecuencia, ¿verdad, Isamar? ¿Le funcionó? Sí, me dio el error. Le dije que solo fechas septiembre. Acaso. ¿Verdad que más está más entendible uno de esos mensajitos a todos los que nos aparecen normalmente cuando estamos trabajando en el Excel? Sí. Pues sí, es que ese es un mensaje bien al estilo salvadoreño. <laughs> ok, entonces tenemos tres opciones, reintentarlo, cancelar o ayuda. Mm, pues yo digo que cancelar y ayuda no nos ayuda mucho. Lo que sí nos ayuda es reintentar. Vamos a ver, voy a escribir ahora una fecha de septiembre de 2023, 15.09.2023. Vamos a ver, ahí está. Excelente. Bueno, ¿estamos entendidos? Sí, entendido. Bueno, entonces necesito que ya empecemos a practicar. Voy a necesitar que usted me haga un ejercicio en la columna de pago. En la columna de pago necesito que usted restrinja el ingreso de datos a solamente el rango de cantidades que oscile entre veinticinco mil hasta setenta y cinco mil solamente quedo pendiente señores me suben manitas hasta qué cantidad digo perdón desde veinticinco mil hasta setenta y cinco mil Disculpe, ingeniero. Dígame, dígame. No comprendí eh, dónde vamos a hacer el, el, el ejercicio ahorita. ¿Es en el, este mismo remesas? No, en la columna de pagos. ¿Recuerda? Okay. Eh, yo tengo una pregunta. ¿Vamos a ponerle mensaje de entrada y de error también o solo? Ah, por es? supuesto, claro que sí, Juan Carlos, me extraña. No. <laughs> De qué cantidad a qué cantidad dijo, disculpe. Desde veinticinco mil hasta setenta y cinco mil. Sí. Es? ¿Quién es? Por ahí me pitaron. <laughs> Dos manitas tengo nada más, estoy esperando el resto. Vaya, vamos a ver Juan Carlos si nos comparte y nos muestra su trabajo. A ver si funciona. Ahorita. Eh, no sé si puedes habilitar ahí para ahorita. Dele. Eh, no sé si la pueden ver. Ya le digo, espérame. Sí, ya la vemos. Solo que déle un poco más de zoom porque apenas se lee bien pequeñito. Ahí. Espérame, espérame. Dele de nuevo, por favor. Bueno. Ahí no sé si pueden ver ya. Sí, ya. Cuénteme. Eh, primero, como mencionó, se selecciona el, el rango que te, que, y le damos suprimir porque no podemos ingresar un. No podemos hacer una validación de datos si hay datos dentro de la celda. Entonces se debe eliminar. Una vez seleccionado el rango. Eh, nos vamos a, a datos. Era. Sí, en datos. Sí, en datos. Grupo de herramienta de datos. Esa herramienta de datos y buscamos la de validaciones. Correcto. Sería acá. Validación. Eh, configuración. Le puse número entero. Los datos entre 25.000 y 75.000. Igual en el mensaje de entrada que nos aparece al seleccionar una celda de ese rango que solo cantidades entre 25.000 y 75.000. Uh -huh. Y en el caso que introdujéramos una cantidad que no esté dentro de esos números, nos daría el mensaje solo cantidades entre 25.000 y 75.000. Vaya, pásese a configuración. Eh, ahorita. Vuelve a entrar ahí. ¿Sí? Eh, la pregunta es, ¿por qué eligió usted número entero? Eh, porque estábamos, eh, no es ninguna fecha, y en el caso que, y no habían decimales, si me lo recuerdo, porque me dio do, do, dos cifras enteras. Uh -huh. Entonces, ¿Y qué tal eso? si, vaya, porque yo le dije nada más que el rango de datos a digitar oscilan entre 25.000 y 75.000, pero ¿Sí? qué tal si por ejemplo viene alguien y dice, yo quiero escribir 30.000.50, 30 eh, ¿Tendría que ser? Usar... No, tendría que usar los decimales. Correcto. Entonces, cambiemos lo mejor a decimal, ¿verdad? Para que no exista esa restricción, porque eh, bien cabe la posibilidad de, de números con decimal. ¿De acuerdo? Sí. Ya está. Probemos ahí. ahora. Probemos escribir una cantidad incorrecta y otra correcta. Esa sería una cantidad correcta. Y la otra sería de cero. Y todo. Ah, ah, bueno, pues como no había cambiado. ¿no? no, está bien, así está bien. Esa sería una cantidad incorrecta, es decir, solo centavitos, ¿verdad? Entonces se aplica. Sí, sí funciona. Gracias. Bueno. Juan Carlos. Muy bien. Vamos a ver, Daisy, si nos comparte usted su trabajo, queremos ver qué fue lo que hizo. Ahorita lo pueden ver sí, sí un poquito más grandecito por sí. un poquito más un poquito más ahí está bien Cuéntenos. Es, Cuéntenos. Eh, bueno, lo mismo. Acá primero seleccioné este, todo el rango de pago. Eliminé los datos. Uh -huh. eh, después aquí en me fui en datos, la ficha es. Y después en este. Herramienta de, herramienta de datos, de ahí la validación de datos, busqué esta opción de validación de datos y a settings, acá había puesto este también, el de número entero. Ah. Había puesto decimal, pero como vi que el compañero había puesto un número entero, entonces dije que es ese. Pero entonces... sí, es que es que le voy a contar algo. O sea, es válido también números con decimal. Entonces no hay que descartar esa opción. Ah. Okay. Mm -hmm. Sí, pero ajá, lo dejé así con decimal. Eh, de ahí lo dejé entre. Eh, aquí puse la cantidad mínima y la máxima. Y aquí se puse el mensaje. Y la del mensaje de alerta. Ah, ok. Entonces, título no le puso, ¿verdad? No. Porque en título veo que no hay nada. Uh -huh. eh, en este aquí no, es, eso no entendí. ¿Cómo es? ¿Cómo el título que le podría poner? No, lo, no es lo... Es, es el... un título que va a aparecer en el mensajito pero en la barra azulita de arriba. O uh -huh. no me acuerdo si es barra verde la que aparece. Haga la prueba. Póngale un título. Póngale... Ah, está bien, pagos. Y el y otro P en, también ahí en, en, eh, en la alerta de error. Póngale pagos también. Va, dele OK. Va, eso que dice pagos en negrita, uh -huh. en el rotulito amarillo, es el título. Y si usted comete un error. Me escribo una cantidad errónea que no sea entre 25 mil y 75 mil, y le va a aparecer un mensajito. Y le voy a enterar, escribo. Ahí arriba, en la barrita blanca, dice pagos. Es eso que usted escribió. Yo le dije que estaba bien, ¿se acuerda? Sí. Va, ese es el título. Bueno, ah. muchas gracias entonces. Bueno. Paramos de compartir. Ok, ¿estamos claros entonces cómo utilizar eh, validaciones? Gracias. Estamos no Estamos cuesta... claros. Excelente, no cuesta nada, es bien fácil. Y vamos a ver una opción más que nos facilita aún más el trabajo de manera de que no perdamos tanto tiempo en escribir datos, porque normalmente si nosotros queremos trabajar en el Excel, pues simplemente lo que hacemos es escribir, ¿verdad? Pero vamos a hacer que el Excel nos, nos proporcione perdón, una lista, oiga, una lista de opciones a ingresar y no a escribir. Vaya, voy a compartir. Eh, quiero trabajar ahora con una lista de validación para nombres de bancos. En primer lugar, voy a sombrear este rango y lo voy a eliminar. Este mouse me está fallando, de repente me deja de, de sombrear. Va, lo elimino. Luego, estando el rango seleccionado, o si no estuviera seleccionado, pues lo selecciono, ¿verdad? Y bajemos manitas, que veo manitas todavía por ahí visibles. Bajemos manitas. Eh, después de seleccionar el rango, me voy a ir de nuevo a la ficha datos, grupo herramienta de datos y elegimos el comando validación de datos. En este caso, no quiero utilizar mensaje de entrada ni de error, pues porque no va a ser necesario ya que eh, el dato de entrada no lo voy a escribir, sino que lo voy a seleccionar de una lista. Me voy a configuración y en permitir voy a elegir la opción que dice lista. Observe cómo la opción de datos entre se me deshabilita. ¿Por qué? Porque datos entre no aplica para el tipo de dato que yo estoy especificando que es lista. En origen... Voy a escribir nombres de bancos que de verdad existan hoy en la actualidad. Por ejemplo, sobrevivientes son banco agrícola. Separo con punto y coma. Igual como cuando utilizamos funciones en el Excel, el separador de argumentos es punto y coma o coma según su equipo. Tiene que ser uno de los dos. No, no hay más. Voy a escribir ahora Cuscatlán. Punto y coma o coma, según sea su caso. Voy a escribir otro nombre de banco que es azul. Punto y coma, América Central. Punto y coma, Banco Hipotecario. No hay espacios. Entre nombre de banco, mucho cuidado. Mucho cuidadito con eso. No espacios antes y después del nombre de banco. Sí puede ser entre palabras. Por ejemplo, el América Central lleva un espacio de por medio. Ahí sí, pero antes o después del nombre, no. ¿Qué otro banco hay? Banco de vivienda. Mencióneme otro nombre de banco, por favor. El banco. ¿Mm? Promérica. ¿No? Promérica, correcto. Promérica. vale. Ya tengo la mayoría de bancos, no sé si se me escapa alguno, pero eh, con solo ese listado, ese listado pues es suficiente. Ahora voy a dar un clic en aceptar. No le voy a poner mensaje de entrada ni mensaje de error por los motivos ya mencionados. Observe ahora cuando me acerco a una celda de la columna banco, veo un botoncito de flechita que apunta hacia abajo. Si yo doy un clic ahí, me aparecen los nombres de los bancos de tal manera que yo simplemente lo elijo. Y eso es suficiente para que el Excel nos coloque el dato elegido en la celda respectiva. Ya no hay necesidad describir de absolutamente nada. ¿Me dice si le funcionó? Sí, me funcionó, sí. sí. Funciona. Perfecto, ¿Qué mire funciona? qué interesante esta opción porque facilitamos el trabajo aquí, a quien sea la persona que esté encargada de introducir los datos, simplemente ya no va a escribir nada. Eh, simplemente va a elegir el dato correcto y automáticamente va a aparecer. Con esto estamos minimizando. La posibilidad de error a la hora de escribir. Me parece fabuloso. ¿Qué tal? ¿Qué piensa usted de esto? Que es una manera más fácil para ya no estar escribiendo varias veces Banco Agrícola o así sucesivamente. Y mucho menos copiar y pegar. Correcto. Bueno. Ok, señores, entonces ahora vamos a pasar a un ejercicio donde usted va a tener un gran trabajo. El ejercicio se llama tarea validaciones de datos básica. Y usted me va a tener que completar la columna A, la B, la C, la D, hasta la G. Voy a acercar para ver qué tenemos que hacer. Nos dice el primer enunciado, allá en la parte superior, a manera de comentario, nos dice que en la columna de código solamente se va a permitir una cadena de seis caracteres. Mire, cadena de seis caracteres alfanuméricos. ¿Qué significa alfanuméricos? Que puede ser una combinación de números con letras, y es el caso de de una columna de código, pues un código siempre lleva números y letras, ¿verdad? Pero solo seis, no pueden ser menos de seis, no pueden ser más de seis, solo seis. Vamos a ver si es cierto que hacemos eso. Luego, en la, en la columna de fecha de ingreso, necesito que las fechas permitidas sean solamente entre marzo de 2010 hasta máximo diciembre 2017. En la columna de sueldo, solamente números enteros. Aquí sí se hace la distinción porque nos está diciendo números enteros solamente. Y estos números enteros permitidos van a ser solo mayores o iguales a... 850. No pueden ser datos menores a ese número. En la siguiente, nos va a aparecer datos que digan solo mañana, tarde y noche. Ahí les recomiendo utilizar la opción que acabamos nosotros de practicar, que es una lista que diga solo mañana o tarde o noche. En la siguiente, dice lo más temprano a las 7 a.m. y lo más tarde a las 7 p.m. ¿Qué significa eso? Que como es la columna de hora de ingreso, solo se permita escribir horas entre las 7 de la mañana y 7 de la noche. Antes de las 7, no. Después de las 7 de la noche, no. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Luego, en números de celular, solamente números de celular válidos en El Salvador. ¿Y esto qué quiere decir? Que solamente vamos a escribir números entre 600000000 00, 00, hasta 79999999. Pues sí, si son los que valen aquí, no hay otros. Luego, en municipios pertenecientes solo los municipios, nos dice aquí preme Todos los municipios pertenecientes al departamento de San Salvador. Y son 19. Claro, usted me podrá decir, no, profe, mire, el señor Bukele le dijo ahí que ahora solo son 5. Bueno, eso dice él, pero lo que hace la gente es que ignora esas cosas, ¿verdad? Y, y, y siempre decimos: Oya Pango, San Salvador, eh, San Martín. Eh, no sé cuántos hay, ¿verdad? Pero sí dice que son 19, ¿verdad? Usted lo busca allí en el doctor Google, ahí le va a dar la respuesta, son 19 exactamente, y estos me los va a colocar aquí en municipio como una lista para que la persona que quiera escribir algo allí se sorprenda y diga: No, yo aquí lo que tengo es una lista con los nombres de los 19 municipios. Y yo simplemente voy a dar un clic en uno de ellos según mi necesidad. ¿Estamos entendidos? Hola, hola. Yo solo con la, la primera, que la cadena de seis caracteres alfanuméricos. Correcto. Números y letras son permitidos, pero solo seis. Ni más ni menos. ¿Ok? ¿Estamos entendidos? Y ese de la primera, si lo vamos a hacer uno por uno. No, usted tiene que marcar el rango. Para y... todas, usted tiene que marcar solo el rango de celda, ¿ok? Para todas. ¿Estamos bien? Sí. Vale. Quedó pendiente entonces, me suben manitas cuando terminemos. Bueno, va, no hemos terminado, ¿verdad? Vaya, necesito que este ejercicio esté terminadito para el día lunes. Mañana no habría clase, ¿verdad? Acuérdense que los viernes no. Pero el lunes sí, necesito que, por favor, ya todo esté terminado y pues lo vamos a discutir. A más de alguno le voy a decir que me muestre su trabajo para ver si todo está correcto. No sé si hay preguntas. Eh, en mi el... caso, yo estoy eh, con... quebrándome la cabeza con la de los datos alfanuméricos y la del número de teléfono. Ah, pero ¿cuál es el lío que tiene, Juan Carlos? Eh, en el, Bueno, la de alf... le estaba haciendo la de, la de celular con, con una personalizada. Uh -huh. Pero no sé si es de agregar en sí el, el guión del número de teléfono o solo lo, los números. Eh, usted tiene que decirle al, al Excel que le acepte números entre ese rango, ¿verdad? Pero después que ya haya creado la lista, perdón, eh, la validación, usted le aplica formato con guión entre los primeros cuatro números y, y los cuatro últimos. ¿Me explico? Eh, no, formato no, no, no. de número personalizado. Formato de número personalizado. Ajá, cuando veíamos numeral, o, o será que no vimos eso con ustedes? Creo que no, ¿verdad? El numeral, el símbolo de interrogación. Eh, quiero ver el otro. Bueno, pero la pregunta es si vimos formato de número personalizado. No, con ustedes no lo hemos visto. Ah, pues no. Este, olvídese del guión. Simplemente eh, números entre 60, 00, 00, y 7999999, ¿de acuerdo? Ok. Este, la otra es con la de los alfanuméricos. Ajá, ¿cuál es el lío que tiene ahí? Eh, igual, este, lo estaba haciendo con una, con una, ¿cómo se llama? Estaba pensando hacerlo con una personalizada, pero no, o sea, no. No, no ahí no es nada personalizado. Usted simplemente le, le tiene que decir al, eh, al Excel que quiere una lista de números que no pase de seis. Y que no sea menos de seis tampoco. Es decir, que sea seis exactamente. Si usted, le, si usted quisiera especificarlo entre dos rangos que le pregunte mínimo y máximo, a los dos le tiene que poner seis. ¿De acuerdo? Solo el número seis sería. ¿cómo? Sí, solo el número seis. Parece que no fuera así, pero así es. Vaya, vale, ahorita lo estoy poniendo en validación de datos. Le puse... Quiero ver. Cualquier, no, es que si le doy cualquier valor no me da la opción de poner no. entre. Tiene que ser número. Entero. Perdón, eh, texto. ¿Qué, eh... ¿Qué opción nos ofrece? Quiero ver, espérame. No, el no, texto no aparece. Va, ya le digo entonces. Ah, longitud de texto, nada más. Longitud de texto, sí. Uh -huh. Entonces solo sería el número 6. 6 como mínimo, 6 como máximo. Ah, pues solamente eso, porque con eso me estaba quebrando la cabeza. Pero le funcionó. Ahorita voy a probar. Bueno, ¿alguien más que tenga preguntas? Yo, este, en el, en la segunda donde dice fecha de ingreso, no sé qué tipo de validación puedo usar porque ocupo la de fechas, escribo las fechas entre marzo de 2010 y marzo del 2017, pero luego me da, me da un mensaje como de error. Sí, pero es que usted tiene que escribir 0103-2010. Ah, ok. Es que estaba escribiendo las letras. No, 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 no. Usted ah. tiene que trabajar con fechas exactamente. Fechas ah, okay. exactas. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos quedamos aquí. Eh, recuerde que para el lunes tiene que estar terminado. Y si yo no me acuerdo, usted me acuerda. Oye, le dejo esa tarea, voy a ir Samar. De acuerdo, ingeniero. Bueno, pasen buenas noches, descansen. Buenas noches, descansen. Buenas noches. Descanse. Buenas noches. Buenas noches.